Amigos y amigos que nos siguen a través de las redes sociales, muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarles desde el Museo Regional de Chiapas. Estamos con muchísimo gusto compartiéndoles los preparativos rumbo a la celebración 39 del Día de Muertos. Hoy en el Museo Regional de Chiapas, a las 6 en punto de la tarde, recuerden, tienen una cita para acompañarnos y ser partícipes de esta celebración que estamos celebrando con muchísimo gusto. Vamos a darles un recorrido esta mañana en las instalaciones del museo, en donde varios compañeros y compañeras han, desde hace días, están preparando sus altares. Y vamos a iniciar aquí en la sección de arqueología. Miren nada más, este altar está muy agradable y tiene elementos prehispánicos, también algunas fotografías familiares de los compañeros de la sección de arqueología, quienes voy a saludar rápidamente por aquí, Blanqui, para que saludemos a los arqueólogos de la sección aquí del Museo Regional. ¿Cómo estás, mi estimado Eliseo? Muy bien. Y Alejandro Tobalín. Hola. Ellos van a también participando. Cuéntenos de ese altar, ¿cómo surge y qué elementos tiene? Bueno, es un altar familiar. Tiene las fotografías de nuestros padres, de los familiares que ya fallecieron, de los investigadores. Y bueno, y también está uno de los grandes arqueólogos de Mesoamérica, Román Piñachán, que sería en este caso nuestro padre en teoría. Pues rindiendo culto a ellos, ¿no? Sí, y homenaje también. Sí, como un representante de la arqueología nacional, pues quisimos colocarlo también ahí como en otras ocasiones. Pero ahora, como dice el arqueólogo Inicio, pues también añadiendo pues lo que nos compete a nosotros como personas, nuestros parientes, familiares que ya se han ido, ¿no? Se adelantaron. Víctor, ¿qué opinas de esa celebración del Día de Muertos y la trascendencia desde lo prehispánico para toda la gente? Es, por ejemplo, en nuestro caso, es tratar de revivir la veintena de altares que poníamos aquí en el lobby. Hoy habrán 6. Que no había, no teníamos concurso, era simple exposición y la gente pues quedaba muy satisfecha. Claro. Después, los vecinos de aquí al lado, pues nos ganaron con ese concepto de concurso de altares. Y obviamente la gente se fue hacia allá porque sabían que les iban a dar, pues, aunque sean 3 pesos, ¿no? ¿Cuál sería la invitación, Víctor, para que nos acompañara? Pues yo les diría, vengan al museo porque es una exposición de altares regionales. O sea, no solamente como se hacen en Tuxtla, un altar zoque. A veces hay altares costeños, a veces pues altares de infinidad de lugares de todo Chiapas. Perfecto. Entonces, es una buena muestra de lo que sería la costumbre de los altares en el territorio chiapaneco. Todo Chiapas. Sí. Muchas gracias al maestro Víctor Ortiz, maestro Alejandro, doctor Eliseo por participar. Es una probadita de lo que van a ver hoy en punto de las 6 de la tarde. Sí, muchas gracias. Venga, acompáñenos. Con todo gusto. Gracias. Y vamos a continuar nuestro recorrido, si nos permite. Aquí está entonces el altar de la sección de arqueología. Muy original. Incluyeron algunas piezas prehispánicas, el maíz que no puede faltar, desde luego. Y las fotos familiares que nos referían justamente hace unos segundos. Vamos a continuar el recorrido por las instalaciones del museo porque queremos mostrarles lo que tenemos para este día. Que recuerden que la cita es a las 6 de la tarde, 6 en punto. Habrá el recorrido de las almas, desde luego. Y fíjense que hay una atracción muy importante y que ha llamado la atención en los últimos días. Y nos referimos al altar prehispánico, este altar prehispánico que fue planeado y coordinado en todo momento por el antropólogo físico Javier Montes de Paz, que está por aquí. Me dice, Javier, buenos días, te vimos a presentar rápidamente en una probadita para la gente que va a venir hoy a las 6 de la tarde. ¿Por qué es importante que vengan a conocer el altar prehispánico? Bueno, en primer lugar porque es un altar que nunca se había visto con estas características, un altar que está mostrando elementos prehispánicos, todo estamos tratando de darles enfoque para que pues en verdad se pueda considerar como un altar prehispánico. Claro que sí, vemos los cráneos, los huesos, la cruz de ceniza, ¿verdad? Sí, todo esto pues tiene un significado.
significado el hecho de una cruz de ceniza, como puede ser también una cruz de sal. Ya tenemos el elemento sal aquí, que pues, también sirve para conservar, cuidar que el cadáver el muerto no se eche a perder, no se putrefacte. Muy bien. Y bueno, todo lo que estamos aquí mostrando, pues, la vela, por ejemplo, lo estamos haciendo antes de la época prehispánica, en vez de quemar cera, pues se quemaba el copal precisamente. Pero para la iluminación se quema el ocote, este vegetal que decimos, que es el que precisamente en este momento estamos, que estamos quemando. Ahí está. ¿Sí? La invitación para que vengan hoy. Y bueno, pues sí, ¿no? O sea, que se dé una oportunidad a la gente para que vea que, para que diferencie, ¿no? Un altar de los que comúnmente se han estado elaborando, que no dejan de ser atractivo, que traen un mensaje, aunque sean simpáticos religiosos. Pero bueno, aquí tenemos un altar, digamos, casi prehispánico. Perfecto, muchísimas gracias. No, pues gracias a ustedes. Físico Javier Montes de Paz. El Museo Regional de Chiapas tiene la encomienda de este altar prehispánico y muy bien logrado. Hoy pueden ustedes apreciarlo a partir de las 6 de la tarde, pueden conocerlo a detalle, preguntar y tomar fotografías, conocer esta intención prehispánica que está muy bien representada a través de los expertos del Museo Regional. Muchas gracias, continuamos nuestro recorrido. Vamos a continuar enseñándoles lo que tenemos hoy, porque hay desde muy temprana hora la organización de este evento Flores por aquí, y vamos a ir caminando por las instalaciones del Museo Regional de Chiapas, desde donde estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes, y compartirles que también la instalación, el montaje de los altares ya está arrancando desde hace aproximadamente una hora y media. Empezaron a llegar las instituciones que van a participar, y bueno, se ven los elementos característicos del montaje, las flores, las mesas, y algo muy importante y muy característico, pero al mismo tiempo muy motivador, ¿saben? Es la algarabía de los jóvenes que están tomando parte. Nos da muchísimo gusto que la Universidad del Valle de México haya aceptado la invitación para participar. Ya aquí picando el papel, arreglando para que pues esto pueda ¿Por, quedar? ¿Por qué es importante mostrarle a la gente esta diversidad de altares, tanto prehispánico que tenemos allá como en otras culturas, la soque, la maya? ¿Por qué es importante dar esta diversificación? Bueno, doctora, es muy importante porque es la cultura dinámica, entonces en los altares siempre se le añaden o adoptan la gente y incorporan elementos, es parte de, y también a través de ellos se mantiene la Recordemos que pues estas más que nada son ofrendas, yo insisto mucho en que la gente a veces no hace un altar, sino más bien arregla el altar que tiene todo el año en su casa, el altar de mantel, lo adorna bonito para sus familiares bajo esa creencia. Y entonces se mezcla pues esa cuestión sincrética entre las reminiscencias prehispánicas, lo que quedó de la época colonial, porque hay también influencias incluso afros, con elementos como el plátano, por ejemplo, ¿no? Pero eso es un sabro. También tenemos todo lo cristiano, ¿no? Entonces en ese sentido pues hay todo un bagaje cultural en los altares que se hacen. Y pues es importante porque se mantiene, entonces también vamos con nuestro grupo. Entonces aquí pues, hay un proceso de investigación. Fuimos a nuestro norte, a los imágenes, nos acercamos a la realidad, apegamos a los dulces, al pan. Gracias, miren, gracias, es importante, gracias a los estudiantes de la licenciatura. Lenguas con la Facultad de Humanidades. Muchas gracias, les dejamos continuar con el montaje de ese altar. Miren qué importante lo que ustedes van a ver esta tarde en el Museo Regional a partir de la fecha.
Y también quiero decirles que si en este momento ustedes quieren venir a caracterizarse algún personaje del Día de Muertos, pueden hacerlo. Aquí también Moisés nos vino a acompañar. ¿Cómo estás, estimado Moisés? Muy bien, aquí estamos apoyando en este evento. Y la verdad, algo muy padre que presentemos la tradición a través del body paint, lo que es pinta carita, el cuerpo corporal, a través una catrina, calaveras o lo que quieran. Pues, por lo general, lo que queremos es rescatar la tradición a través de lo que es Día de Muertos, pero hay personas que están teniendo que estar hoy. Miren, Moisés vino para acompañarnos hoy por la tarde, pero desde este momento está caracterizando. Bien vale la invitación por si alguien quiere y tiene tal vez una fiesta al rato, por la tarde, por la noche, y quiere venir a caracterizarse. Aquí hay un profesional, Moisés, que está desde muy temprano caracterizando tanto a los que van a participar en el museo y también si alguien tiene una fiesta o una reunión más tarde, una fiesta de disfraz, puede venir a hacerlo aquí. Sí, y además estamos en el grupo de los hijos de la Llorona. Van a venir 4 personas y vamos a estar más grandes. Muy bien, tienen mucha experiencia. Gracias, Moisés, te dejamos trabajar. Y vamos rápidamente aquí a mostrarles el montaje de la Universidad del Valle de México. ¿Cómo están? VM. Hola, buenos días. Ellos acaban de llegar, pero ya tienen sus flores. Ahí se ven las flores características de este evento. Y miren, vamos a caminar por aquí porque también los compañeros del Museo del Área de Servicios Educativos ya están montando el panteón de las almas. ¿Cómo está, mi querida maestra? Muy bien, buenos días. Muy bien, contentos con esta celebración de Día de Muertos aquí en el Museo Nacional. Vemos ya el panteón de las almas, vemos allá muchos personajes. ¿De quiénes estamos hablando? Escritores, artistas, ¿no? Personajes cómicos. Tenemos, por ejemplo, como Lola Montoya, Carlos Monsiváis, bueno, entre otros. Óscar Chávez, José Emilio Pacheco, que algunos fallecieron muy reciente, otros tal vez el año pasado, pero que lo recordamos con mucho cariño. Así es, sí, cierto. Muy bien, pues miren, nada más, ese es el montaje del Panteón de las Almas. Allá vemos un carruaje. Fíjense que este carruaje, a ver, Blanqui, si nos acompaña. Este es un carruaje. Le damos a Blanqui. Un carruaje que tiene un contexto histórico muy importante. Este carruaje era tirado por bonitas, por caballos, para transportar. ¿Me prestas una mesa de esas que tienes allá? Fincas, pueblos del estado de Chiapas. Este carruaje fue donado al Museo Regional de Chiapas, exhibido en diferentes ocasiones y en esta ocasión fue instalado, pero más tarde lo van a llenar de flores de cempasúchil. Va a estar precioso. Y aquí vamos rápidamente a platicar con el maestro Abel. Maestro, a ver, vamos a interrumpir un segundito. El maestro Abel Coutinho, para que nos dé detalle y la hora exacta en que vamos a iniciar esta celebración 39 del Día de Muertos en el Museo Regional. Sí, estamos ahora sí de fiesta en el Museo Regional y el programa inicia a las 6:30. Están todos invitados, niños, traigan a sus papás, a sus abuelitos. Aquí vamos a hacer la procesión de almas. 39 años ya, 39 edición y vamos a empezar 6:30 en punto. Aquí te esperamos, después va a haber una muestra de altares y tenemos también un programa de danzón, folclore y va a cantar alguien también, viene un cantante. Entonces, esto se va a poner bueno, aquí te esperamos. Pues también nos despedimos con el maestro Abel de Servicios Educativos. Es un esfuerzo conjunto, un trabajo colaborativo de todos. Estamos aquí después de hacer una pausa por la pandemia. Regresamos con renovados bríos, con muchas ganas de compartir con ustedes esta celebración. Esta celebración es de nuestro corazón hacia todos ustedes. Gracias, nos esperamos. Adiós. Ya llegamos ya. Para que la gente esté sí, conocedora que se va a hacer.